We all get a brief window of opportunity on this planet. And while you're catching up on sleep this morning, consider this. There's a snail out there, right now, risking everything to cross the largest desert of a sidewalk it's ever seen. Why? Because it beats hiding in its shell at home. Or maybe it was inspired by every snail that ever successfully reached the other side. I don't know. I'm not really sure what motivates a mollusk. But I do know this. No snail has any idea what's on the other side of that sidewalk. All they know is that they have a shell that can be cracked. And maybe not the best reaction time in the animal kingdom. But still they go. On the off chance they might actually connect with something greater than themselves. Maybe become one of those snails that inspires another snail. Now you may say this is dumb. Snails don't surf. Well, neither did any of us. Until we did. En Mafia 3, we treat New Bordeaux as... En Mafia 3 tratamos New Bordeaux como un personaje más. No solo hemos trabajado para reflejar un lugar y una época concretos, también nos hemos asegurado de que todo lo que haga el jugador en el mundo abierto sirva a Lincoln para avanzar en su historia. Se ha dotado a la ciudad de una gran diversidad de entornos criminales que desempeñarán un importante papel en la gesta de Lincoln para acabar con la mafia. Echemos un vistazo a algunos de los distintos distritos de New Bordeaux y a lo que acecha bajo la superficie y los callejones de la ciudad. Nuestra versión de Nueva Orleans está formada por 10 distritos, cada uno con su propio carácter. Tenemos el pintoresco y misterioso Bayou, perfecto para explorar. Y también el lugar en que la mafia italiana y sus aliados trafican con armas y destilan licor ilegal. Al oeste de la ciudad nos encontramos con el vibrante Delray Hollow, hogar de Lincoln y su familia adoptiva antes de ser traicionados por la mafia italiana. Ahora está en manos de la mafia sureña, a las órdenes de la italiana, que usa el barrio como centro de operaciones de sus redes de heroína y prostitución. En el norte encontramos el majestuoso Frisco Fields con céspedes y mansiones impecables. También es el lugar en el que la familia Marcano se ha asociado con los racistas de la Southern Union y fabrica PCP en la universidad local. Y en el centro de la ciudad se encuentra el histórico Distrito Francés, una fiesta sin fin dirigida por el tío Lou, hermano de Sal Marcano. En este distrito es Lou el que trafica con heroína y proporciona prostitutas de lujo a VIP adinerados. Lincoln está centrado ahora en las operaciones del tío Lou, ya que hacerse con el distrito francés para sus propios subjefes supondrá un duro golpe para la mafia italiana. Podemos perjudicar a Lou de muchas formas, pero en esta ocasión hemos decidido ir a por uno de sus chulos, Oscar Sabato, que proporciona a Lou miles de dólares semanales. Pero antes de ir a por Oscar y sus hombres, estaría bien reabastecerse, algo que podemos hacer llamando a nuestro traficante de armas, un socio que nos ha presentado Cassandra. Cuando llegue la tienda móvil podremos elegir el equipo.